El incendio, que sería el paraje de San Antonio, que es un ex lote de la empresa Ledesma, comenzó en uno de los asentamientos que hay en la ciudad de Libertador General San Martín, y esto derivó que una quema de montículo de basura o de hojas se haya trasladado a lo que hoy se ve en Libertador. Ha avanzado por el lote San Antonio, donde comprometía una escuela agrotécnica. Y bueno, ahí estuvimos trabajando con bomberos de la policía, bomberos voluntarios de Libertador y el personal de la empresa Ledesma y el personal de incendio forestal del Parque Nacional Calilegua. Por las altas temperaturas y los fuertes vientos que había en el horario de ayer de las 14, nos sobrepasa el fuego. Y la verdad que exactamente la magnitud de lo que se ha quemado desde ayer a hoy no lo tengo, pero es bastante grande. Pedirle a la gente que por favor no queme, que no haga una quema. Y no queme basura, ni montículos de arbusto, ni nada. Les pido por favor, porque esto se disparó así ayer y hoy está incontrolable. Y la verdad que es muy angustiante lo que está pasando.